Seguimos con Puerto Rico Gana. Óyeme, pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento. Ahorras hasta $3,600 anuales con la nueva MMM FlexiCard, smartphone gratis y $1,000 anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora al 1-833-647-9520. Yo, gracias a MMM, tengo $200 para regalar ahora en el juego que me gusta. Canta si puedes. Tengo la primer participante, Marisabel. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? De Carolina. De Carolina. ¿Y usted trabaja, estudia? Ahora mismo estoy desempleada, pero estoy buscando ver un part-time en diseño de moda porque soy diseñadora de modas. ¿Usted es diseñadora de modas? Sí. O sea, en eso es lo que usted trabaja. Sí. Y ahora mismo no hay trabajo. No. Y si alguien se quiere comunicar con usted, las redes sociales de usted para saber. Mi nombre es Comari Cosplay en el Facebook y Comari Cosplay en Instagram. Ok, y diseñadora de moda es que, un ejemplo, usted que quiero vestir a Sudel y a Stephanie. Sí. ¿Usted nos ayuda? Claro que sí. Muy bien, sí. Excelente. Ah, pues la podemos conseguir ahí. Ah, claro que Muy sí. Muy bien, de show. Sí. Te hablamos ahorita, ¿está bien? Está bien. Perfecto. Joana, bienvenida. ¿Cómo está, mi amor? Gracias, un placer. ¿De qué pueblo vienes? Carolina. De Carolina. ¿Y usted qué? ¿Usted trabaja? ¿Tiene familia? Debido a la pandemia, pues estoy desempleada. Ok, o sea que perdió el trabajo. Así es. ¿Qué usted hacía antes? Trabajaba en un restaurante de China. ¿En un restaurante chino? Sí. ¿De cajera? Sí, cajera. ¿Y no tiene trabajo ahora mismo? No. ¿Quisiera conseguir trabajo? Sí, me encantaría. Me hace falta. Yo creo que yo la puedo ayudar. Si usted quiere trabajar, yo la puedo, entiendo que la puedo ayudar. Agradecida estaré. Mire, yo tengo un número de teléfono. ¿Qué número de teléfono tenemos ahí? 420-9020. 787-420-9020. Primero, me dijo, ¿de qué pueblo es? Carolina. O sea que del área de Carolina, usted puede trabajar. De cualquier área. Carolina, Río Piedras, Canóvana. Tengo vehículo. O sea que puede viajar por toda esa área. Así es. Y puede trabajar tanto en un restaurante como un fast food. Sí. ¿Usted le mete mano? Yo creo que podemos conseguir un trabajo para usted. 420-9020. Tenme el teléfono ahí. Yo me voy a encargar de eso. Joana, no doy su teléfono al aire porque sería un poquito, sí, sería algo. Cierto. Pero damos el teléfono de producción. Ya está sonando. Ya está sonando. Okay. Yo le voy a conseguir trabajo. ¿Está bien? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuántos tiene hijos? Sí, tengo dos. ¿Dos hijos? ¿Y viven con usted? Sí. Muy bien. O sea que usted es la que está ahí y su esposo está con... Mi esposo que me está dando la mano al pie del cañón. Pero cuando están los dos sueldos y se cae uno, pues... Exacto, pues nos dividimos la... Sí, la, claro, pues las cosas se atrasan. ¿Sí? Joana, yo le voy a conseguir trabajo. Gracias. Es más, mire. ¿Ya está sonando? Mire, Joana, venga por acá. Venga un momentito. Te prometo que te voy a conseguir trabajo. Okay. La semana que viene te voy a llamar y ya tú verás que vas a tener trabajo. Gracias. Si no, yo me voy a encargar de conseguirte trabajo por esa área. ¿Está bien? Bendiciones un montón, de verdad. Usted es una persona que ató mucho al pueblo, de verdad. Eres una bendición para el pueblo. De verdad, bien agradecida, de verdad, estaré. No, tranquila, Joana, que yo te voy a ayudar. ¿Está bien? Gracias. Que te veo en la cara que lo que quieres es trabajar. Así es. Está bien. Están llamando el teléfono. Nos vamos a encargar de eso. Judith, bienvenida. ¿Cómo tú estás, mi amor? Buenas noches, muy bien. Ponte ahí pegadita al micrófono para escucharte ya acá. Muy bien, estoy muy bien. Judith, ¿tú cantas? ¿Te gusta cantar y bailar? Sí. ¿De verdad? O sea, que usted es una bailadora. A rayo. Bueno, vamos al mambo, chicas. La primera que me cante dos canciones bien. La primera, obviamente, si se la sabe, me levanta la mano. Va al frente la primera que levante la mano. Judy, la primera que levante la mano, acuérdate. Es la que tiene la oportunidad de ir al frente a cantar. ¿Preparado? Señoras y señores, canta si puede, cuando quiera, Luis Rivera. Isabel, echa. Hey!
Yo estoy afuera, pero el día al que yo me muera, sé que detrás que llorar, llorar y llorar, llorar y ¡punto! Llorar. ¡Punto! ¡Eso, muy bien! Recuerden, chicas, que es a 2 puntos. Judy, mira, mira, Judy, practica, practica. Johanna, practica. ¿Preparada? Comenzamos cuando quiera, Luis Rivera. Johanna. Te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor es solo sexo, el amor es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor ¡punto! Es solo gozo. ¡Ella! 1-1. Judy, te quiero escuchar cantar. Próxima canción, el que llega a 2 puntos se lleva los $200. Está, maestro. Vamos para otra que fue que la tiraron más rapidito. Cuando quieras ahora, Luis. Fue mala mía. Ok, dale. Ea, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ea. Es un empate. Estoy bien cerca. Echa para acá. Chica, venga para acá. Judy, cántate algo para escucharte, mija. Dale, cántate algo ahí rápido, lo que tú quieras, dale. Dale, mamá, que te vean allá. Da. Noche de fantasía, ya te vi con él. Estrella, sin poder okay. Marisabel, ven acá. Y Johanna, ven para acá. Otra vez tengo reunión. Hay $200. Se supone que el premio, las reglas dicen que hay $200. Yo le dé $100 a Marisabel, $100 a Johanna. Lo que voy a hacer es, para ayudar a nuestra amiga Johanna, yo le voy a dar 200 a ella y 200 a ella, $400 en juego. ¡Felicidades, felicidades! Toma, maestro. Johanna, pon el micrófono. Ajá. Te lo prometo. Okay. Te voy a conseguir trabajo. Y la semana que viene, hoy es lunes, la semana que viene, pero te tienes que mover rápido. Sí. Yo puedo hacer todas las gestiones del exacto. mundo, pero te depende toca. Depende de mí. Depende de ti. Tú entiendes, yo sé que tú entiendes. No te apures. Necesito que ahora cuando yo te dé estos números, okay. tú le metas mano. Y el más que te convenga, vas a trabajar. ¿Está bien? Ok. La semana que viene yo te voy a llamar personalmente. Ok. Y cuando empieces a trabajar, me envías una foto del trabajo. ¿Está bien? ¡So gracias un montón! Felicidades, muy bien. Bueno, y ahora, mis amigos, juego nuevo. Ustedes saben que nosotros, yo tenía una motora en la parte de atrás. Pues, ¿saben qué? ¡Esa motora se va! ¡Se va la motora! Óyeme, si buscas una motora con personalidad que distinga, necesitas una Royal Enfield. Y si quieres participar, envía, mire, motora al 787-420-9020, que ya mismo se va. Si quieres información de Royal Enfield, llama ahora a 787-301-0320. Bueno, escúchame bien. Vamos a comenzar el nuevo juego por la motora. Lo que me está bien curioso es, Bianca, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás tú? Todo bien. ¿De qué pueblo eres, mi amor? Ceiba. De Ceiba. Mira, yo tengo el juego, pero la pregunta es, ¿esa motora, si tú te la ganas, es para ti? Sí. ¿A ti te gustan las motoras? Sí, ya tengo casco. ¿Cómo? Que ya tengo el casco. Que ya tiene el casco, me gusta, ya tiene el casco, muy bien. Eso es, esa es la actitud. Bianca, pues mira, el juego es el siguiente. Yo te voy a hacer la misma situación del carro. Yo te voy a hacer 50 preguntas. Te voy a empezar a hacer preguntas.
Y después viene otro participante y otro. Ahora, de todos ustedes, los cuatro mejores que lo hagan o cuatro mejores récords pasan a la semifinal por la motora. Bien fácil, ¿está bien? Sí. Bianca, comenzamos contigo. Buena suerte. Bianca ya compró el casco y dice que esa motora es de ella. Buena suerte. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Japón? A, Kioto. B, Tokio. Tokio. Y eso es correcto. Eso bien. Comenzaste con el pie derecho, vamos arriba. ¿Qué país se encuentra al norte de los Estados Unidos? A, Canadá. B, México. Canadá. Canadá. Y eso es correcto. Próxima pregunta, mi amiga Bianca, que ya compró el casco de la motora. ¿Cuántas franjas rojas tiene la bandera de Estados Unidos? A5, B7. 7. 7, y eso es correcto, 7. ¿Estuviste estudiando? Sí. Tienes que seguir estudiando mucho. Sí. Dale trabajo duro. Trabajo y estudio también. ¿Trabaja y estudia? Wow. ¿Dónde estás trabajando? De seguridad. ¿De seguridad? ¿Y qué estás estudiando? No, estaba estudiando esto como tal, mientras estaba trabajando. Ah, muy bien, perfecto. Ah, que estás estudiando esto, sí. Y trabajando, muy bien. Vamos para la próxima. Última pregunta. ¿Qué signo de zodiaco es representado por un pez? A, Acuario. B, Piscis. Piscis. Y eso es incorrecto. Ah, es correcta. Es correcta. Vamos a contarte el punto. Es correcta. ¿Está bien, Bianca? Sí. Fue un error en la pantalla, pero es correcta. Seguimos el miércoles y te esperamos con el casco. Tráete el casco, ¿está bien? Vale. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. Esa es correcta. ¿Están llamando para la señora?